de ellas. Estamos en Castilla la Vieja, tierra, Recia y Austria. Pese a sus in interesantes bazas históricas y a su agradable paisaje, no es un territorio demasiado frecuentado por viajeros, salvo los que acuden al cercano parador. Una casona solarega rodeada por un gran pinar. Pero es en este punto situado a unos 30 kilómetros de Valladolid, la capital del reino, en tiempos de los reyes católicos y de los primeros austrias. Un pequeño museo recuerda el tratado firmado en esta noble villa en junio de 1494, por el cual España y Portugal se repartían el mundo por conocer. Las negociaciones tuvieron lugar en el más antiguo de estos nobles edificios de Siria y ladrillo, que ahora albergan el museo dedicado al acuerdo y que se levanta junto a la importante iglesia de San Antolín. Una puerta, hay una sencilla placa que reza Museo del Tratado Tardesillas, tal vez demasiado discreta para la relevancia del hecho histórico que tuvo lugar en su interior. Además de estas pequeñas placas de metacrilato junto a la puerta, ahora hay también en dos balcones de forja, en la hermosa fachada principal, carteles que anuncian los 525 años de la firma del tratado. Si uno deja volar la imaginación, puede creer ver los séquitos de los ríos católicos y de don Juan de Portugal por estas calles cruzando el puente sobre el río Duero, llegando a negociar el tratado por el que se repartía el mundo, que ni siquiera conocían. Desde el descubrimiento de América, ambos países se habían lanzado a la conquista del Atlántico y las disputas eran frecuentes. El tratado vino a calmar las tensiones entre ambas potencias al acordar la línea divisoria de los territorios a descubrir en el meridiano situado a 370 leguas (2.054 km equivalente, de Cabo Verde, según se ve en los mapas y sencillas explicaciones del museo, todas las tierras al occidente del meridiano pertenecían a Castilla-Aragón, mientras que situadas al oriente correspondían a Portugal. Fue la carrera por llegar a las islas Molucas o de la especería y la posibilidad de alcanzarlas por los mares del sur, evitando el territorio portugués, lo que animó al emperador Carlos I de España a financiar la expedición de un marino ruso experimentado que llegó hasta su corte, Fernando de Magallanes. Por entonces, las especies valían más que el oro y, y si ya se metían noticias de ellas, pero Portugal dominaba las rutas hacia Oriente por África. Las Molucas, en virtud del citado apartado, caían bajo el dominio español y asegurar una ruta propia por los mares de Castilla fue el principal objetivo de la expedición y no dar la vuelta al mundo como se piensa. El reparto del mundo acordado en esta villa dominada por el Duero causó sorpresa en Europa. El rey de Francia, Carlos VIII, exclamó indignado. Antes de aceptar el reparto, Quiero que me muestren en qué cláusula del testamento de Adán se estipula que el mundo pertenece a los españoles y a los portugueses. El original del tratado, la versión en portugués, se encuentra en el Archivo de Indias, en Sevilla, en una caja fuerte a la que solo tienen acceso dos personas. Con motivo de la efemérides, el valioso documento estuvo durante tres semanas de julio en las casas donde fue firmado.